Crucero del Norte está pasando claramente por un buen momento. Así de sencillo se puede definir la actualidad del elenco colectivero que sabe a lo que juega. Si bien perdió la segunda colocación en la tabla de la zona 4 del torneo federal A tras el empate sin goles ante Mandiyú, los dirigidos por Héctor "El Chulo" Riboira se muestran cada vez más firmes cuando les toca salir a la cancha. Este equipo ya viene de una prolongada subida, manteniendo y sosteniendo cosas muy positivas. Lógicamente que nos duele 0-0, pero en el trámite, si yo me voy, realmente me voy con la tranquilidad de que vi otra vez un equipo protagonista, un equipo que va al frente, un equipo que juega bien, un equipo que trata de no tirar pelotazos, siempre juego asociado. Así que eso es lo que yo quiero. Así que por eso hay que mantener esto, sabiendo que es una zona muy difícil la nuestra, muchachos, es la más difícil para mí de las cuatro, sin ninguna duda. Y ahí está Crucero en la pelea que queríamos, en la pelea de estar ahí peleando entre los cuatro y sosteniendo cosas, así que lo bueno es seguir consolidando las cosas que venimos haciendo bien, que son muchas, y seguir por este camino. El equipo amarillo de Garupá suma 18 puntos. 11 de estos los sumó como visitante con 3 victorias y 2 empates. Está invicto en esa condición y la próxima fecha deberá visitar desde el viernes a las 21:30 al siempre difícil Chaco Forever para no desviarse del camino que tiene como único destino el ascenso.